Yo quería básicamente darle la más cordial bienvenida en nombre de la carrera a un evento en donde se hace homenaje a alguien especial. Hay muchas personas especiales en esta vida. Una persona que nos encarna a todas y a todos, desde las diferentes luchas emancipadoras. Como mujer, como representante de los pueblos originarios, como líder de los recursos naturales, como representante de la lucha contra el capital. O sea, se puede afirmar que fue una mujer capaz de unir todas las luchas anticapitalistas, las luchas contra el patriarcado, el racismo, la homofobia, el colonialismo, entre otras. Esta es Berta Isabel Cáceres Flores. Curiosamente, yo retomo algunas frases que están ahí planteadas en el desplegable que hemos preparado Eileen y yo, y precisamente dos frases: en nuestras cosmovisiones somos surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales. Y una que me encantó: despertemos humanidad, no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. ¿Qué precio más alto, no? Bueno, vamos un poco a presentar a los señores invitados de hoy, que vienen a conversar, a compartir sus vivencias en torno a lo que pasó con Berta y qué es lo que ha estado pasando en el contexto hondureño, que creo que para poder entender esto hay que comprender lo que está sucediendo más allá. Yo les voy a presentar a don Guillermo Pues Ortega. Él viene como representante de los refugiados hondureños. Y don Guillermo nos va a contextualizar desde su propia vivencia lo que ha venido sucediendo en Honduras a nivel sociopolítico, geopolítico, para poder situar, y geográfico incluso, estaba viendo los mapitas, para poder situar, porque ahí vamos a ver toda la composición también étnica que tiene Honduras, para poder situar lo que sucedió con Berta. Don Guillermo, tiene usted la palabra. Buenos días. Agradezco la invitación. Agradezco la invitación de los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de UCR Occidente. Yo vivo aquí en San Ramón. Precisamente Ana Cecilia Jiménez, la que estaba invitada, fue la que me convenció de vivir aquí en San Ramón. Ay, disculpen, padezco de miedo escénico, no lo he superado con el tiempo, pero vamos a hacer más o menos un resumen de todo lo que ha pasado en Honduras. Desde 2009, año en que aconteció el golpe de Estado en Honduras, hasta la fecha, el golpe continuó. Las campañas electorales y los dos últimos presidentes han salido del Partido Nacional y lo que han hecho es más que todo legitimar ese golpe de Estado. Entonces podemos decir que el golpe continúa. Los niveles de inseguridad en Honduras, en vez de, no hay una voluntad política para combatirlo. Más bien, para estos gobiernos es
más que todo un beneficio, viene siendo casi un beneficio, aplicando una serie de mecanismos y leyes para proteger el capital nacional. Entonces, les estaba diciendo que estos últimos gobiernos, el de Micheletti, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, se han beneficiado de la inseguridad. Han aplicado leyes como las leyes antimara, las leyes antiterrorismo, leyes de impuesto para la seguridad y de la ciudadanía, que lo que hacen es más que todo beneficiar las grandes empresas y ellos representan a la oligarquía hondureña, que es un grupo de poder muy, muy, pero muy fuerte. Con esas leyes lo que hacen es criminalizar la protesta social, hacer una serie de asesinatos selectivos como el de Berta Cáceres, tipificándolos como parte de la inseguridad. O a veces, en su momento, cuando fue asesinada Berta Cáceres, un vocero de la policía lo consideró como un crimen pasional porque tenía dos maridos, según la policía. Fue el primer comunicado que presentaron la policía. Para darles una idea de cómo es la inseguridad en Honduras, por ejemplo, la ciudad de San Pedro Sula está considerada la primera ciudad más violenta del mundo. Anda con un 98 homicidios por cada 100.000 habitantes. Está por encima de Ciudad Juárez de México. Y Honduras es la segunda ciudad más violenta del mundo. Del 2010 a la fecha han habido 109 asesinatos a luchadores, activistas de derechos humanos, pero en todo tipo de lucha, ¿verdad? Están los ambientalistas, los movimientos LGTBI y también indígenas, para el caso de la líder del COPIN, que era Berta Cáceres. Y como les repito, todos lo tipifican como parte de la inseguridad que el gobierno y el Estado de Honduras no son capaces de resolver. En Honduras existen 7 etnias. En Honduras existen 7 etnias. Bueno, 7 etnias, dentro de las que todas se destacan porque se encuentran en territorios donde hay riqueza natural. Hay mucha riqueza natural y para los intereses de capital nacional y extranjero es muy grande. Entonces ellos, estos empresarios, apelan a leyes inventadas por el Congreso. Por ejemplo, el gobierno de Porfirio Lobo derogó un decreto donde los territorios de los indígenas dejaban de ser, permítanme, dejaban de ser patrimonio ancestrales. Esto violando el convenio 169 de la OIT. Sí, sí. El territorio lenca es este. Está en el suroccidente de Honduras. Tiene una población aproximada de más de 140.000 habitantes. Sus territorios, ellos lo consideran sagrados. Como decía Berta, la cosmovisión de ellos por la tierra
es darle, recibir de la tierra y darle a la tierra, no solo extraer de la tierra. Berta en 1993, siendo ella maestra en la zona de Timotá, que es donde está la mayor concentración de esta etnia, organizó el COPIN. El COPIN es la comisión, solo por COPIN es de indígenas, Coordinadora Nacional Indígena de Honduras, perdón. Ella lo fundó, primero fue subcoordinadora y hasta el día de su muerte, hasta la fecha de su muerte, fue la coordinadora. Ella denunció a nivel internacional y nacional la situación que estaba pasando, no solo en la comunidad lenca, sino en las diferentes comunidades. De hecho, se organizaron y empezaron a implementar, como les había repetido, lo del convenio 169 de la OIT. No sé si tienen alguna idea de ese convenio. Ese convenio protege las etnias para la explotación laboral en sus territorios. Además, los protege de su cultura, sus tradiciones, protege su territorio. Y Honduras suscribió ese convenio en 1994 y lo ratificó en 1995. Pero solo lo firmó porque no actualmente no hace ninguna gestión al respecto. Berta Cáceres, entonces, con el instrumento este del convenio 169, llegó a todas las comunidades indígenas, principalmente la lenca, y llegó hay un instrumento ahí dentro del convenio que se llama consulta previa a los pueblos indígenas, que es como una asamblea popular para preguntarles de forma sencilla si están de acuerdo en desarrollos dentro de los territorios. El gobierno de Honduras derogó y quiso cambiarla por una serie de leyes indígenas, pero todo era para poder lograr que las grandes compañías pudieran desarrollar ahí esos proyectos. Esos proyectos fueron legalizados con este nuevo gobierno, a tal grado que en las zonas protegidas se militarizó y se convirtieron lo que nosotros en la Constitución dice que el ejército de Honduras sirve para la defensa de la soberanía, sirve para la defensa de los intereses de la oligarquía económica del país. Entonces Berta hizo campaña de ese instrumento y a partir de ahí empezó a recibir una cantidad seria, muy seria de amenazas de muerte, de persecución, no solo de ella, sino a su familia. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos le concedió es como protegerla, pero tiene un nombre. No, discúlpeme que lo busque. Medidas cautelares, perdón. Cosa que tenía que ser responsabilidad del Estado, proteger a Berta Cáceres y a una serie de dirigentes
del movimiento social de Honduras. Como les repito, desde el golpe hasta la fecha, solo dirigentes y activistas de derechos humanos han sido asesinados 109, solo y selectivos, de forma selectiva. Le voy a agregar asesinatos a activistas de base de las diferentes organizaciones, sindicales, maestros, y todo el tiempo dicen que fue un asalto, que fue una pelea entre amigos, copas, pasionales, todo ese tipo de... El Ministerio Público para la Defensa de la Población no funciona, no funciona. Bueno, el Estado hondureño ahorita es un Estado de ingobernabilidad. Ustedes van ahorita a Honduras y encuentran a una población muy tímida, tímida y a la vez temerosa. Sus desplazamientos son muy cortos, la crítica es muy, o sea, la gente no debate por temor a que el del frente le puede cuestionar, y no solo cuestionar, sino que hasta acosar. Se estigmatiza el izquierdismo allá, la izquierda se estigmatiza con solo el hecho de que alguien sea un luchador social, alguien que ande protestando por una injusticia. Así está la situación en Honduras. Berta Cáceres, 15 días antes de su muerte, denunció el asesinato de 4 familias de la etnia lenca y acusó directamente a la empresa que estaba desarrollando un proyecto hidroeléctrico en Río Blanco, porque en Río Guardarte ella consiguió que el proyecto se frenara, y esta empresa, una empresa china, se retiró del proyecto, pero después le concedieron para una explotación de 50 años el Río Blanco, y de nuevo a la protesta con el COPIN y las diferentes organizaciones étnicas. Y como les repito, antes de su muerte lo denunció, hizo público una serie de denuncias con lo de, disculpen que me esté así saltando cronológicamente las cosas, por ejemplo con Guartarque. A lograr que se frenara el proyecto de esta compañía china, fue que en el 2015, en el video que ustedes vieron, recibió el premio Goldman. Ese premio lo otorgan a los defensores del medio ambiente, considerado el Nobel Verde, le dicen así. Ella en el discurso lo dice que no es para ella, sino es para la tierra. Entonces, cuando esta nueva compañía con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Río Blanco, que también era una zona de la etnia lenca, sagrada para ellos, de fuente de alimentación, donde el cultivo del maíz es el principal, pero de una forma cultural y ancestral. Y con este desarrollo viola con toda esa conmovisión de la etnia lenca. Pero no solo en la etnia lenca, han habido desalojos violentos en las diferentes etnias. La garífuna en la zona norte, la garífuna en toda la zona norte, toda la zona norte, para el capital hondureño, de la oligarquía hondureña y extranjero, tiene un potencial turístico, y ellos
están en contra de eso, porque tienen también su propia cosmovisión de vida en esa zona. Y han habido desalojos violentos, pero cuando les digo desalojos violentos, son asesinatos. No es que los sacan o los dejan sin vivir, son asesinatos en masa. Por ejemplo, el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos le concedió una audiencia a la etnia Garífuna en contra del Estado hondureño para proteger sus tierras. Ellos vinieron aquí a la sede que es de la Corte Interamericana en San José, expusieron su alegato. Y como consecuencia, la dirigente de esa etnia, que se llama Miriam Miranda, que tiene también medidas cautelares por la Corte Interamericana, tuvo que salir del país porque recibió amenazas de muerte, le hicieron un secuestro, pero para sacarla del país. Afortunadamente, no sé por qué motivos, la embajada norteamericana logró rescatarla y se la llevó con un destino, pero volvió a Honduras. De hecho, ella es la que actualmente está en la denuncia nacional e internacional de la muerte, por la muerte de Berta. Hablando ya de la muerte de Berta, ella fue asesinada en su casa de habitación. El sicariato en Honduras así es, así trabaja. Es tan efectivo que ojalá sí fuera otras cosas, pero ella fue asesinada, 3 balazos en el pecho. Dentro del atentado hirieron a un compañero mexicano de una organización de también ambiental. Él se llama, es de apellido Castro, Gustavo Castro, sociólogo, coordinador de Otros Mundos Chiapas. Él ahorita lo tienen retenido la policía de Honduras como testigo único, pero con una serie de violaciones al debido proceso, le dicen así, ¿no? Porque, por ejemplo, a él lo tienen, él mandó una carta diciendo que él está colaborando en todo lo que la policía le solicita. Pero son preguntas repetitivas, largas, sin descanso, sin comida, sin agua. Lo mismo se las hacen a las 10 de la noche, 3 de la mañana. El Popín le otorgó una defensa. La jueza del Tribunal de la Esperanza en Intibucá, donde residía Berta, a la defensora de este activista, le negó la licencia profesional por 15 días. Y a este activista le negó la salida del país por más de 30 días. Honduras y México tienen un convenio de mutuo, de reciprocidad, en cuanto a temas jurídicos. O sea, que él bien pudo irse por seguridad a México y desde allá colaborar en la investigación de Berta. Las hijas de Berta, el movimiento social en Honduras, los diferentes movimientos sociales de Honduras, las diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, están exigiéndole al gobierno de Juan Orlando Hernández una comisión internacional independiente para la investigación del asesinato de Berta. Y han habido presiones internacionales muy fuertes. Por ejemplo, hay una carta muy importante de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que en las elecciones donde ganó Juan Orlando Hernández, ella fue
la jefa de misión de observación de ese evento electoral, y le exige a Juan Orlando que esa investigación tiene que ser transparente, y lo cataloga como un asesinato político. Eso es muy importante, y darle esa, esa connotación de político. En el proyecto de Río Blanco, este desarrollo lo estaban financiando dos bancos europeos, uno finlandés y otro de Holanda, Banco de Desarrollo de Holanda. Imagínense qué desarrollo, Banco de Desarrollo de Holanda. Estos dos bancos le otorgaron unos créditos a otro banco, se llama Banco Ficosa, es hondureño, pero con operaciones internacionales, y en Panamá está siendo investigado por lavado de activos. Para mí eso no es sorpresa, porque todos los bancos, para sobrevivir, tienen que actuar así. Tienen que actuar así. Pertenece a una familia de las 12 familias más poderosas económicamente de Honduras. Que hay una cosa bien importante, ¿no? Las familias esas, fuertemente económicas, son de origen árabe. En Honduras hay una, no sé, no le podemos llamar tampoco como algo xenofóbico, pero sí hay una animadversión de la población hacia los árabes. No por el tema del terrorismo que nos venden, sino por esa actitud de esas familias. A ellos les dicen turcos, porque ingresaron a Honduras en los años 30 del siglo pasado con pasaporte turco, pero son más que todo de origen palestino, iraquí y sirio, libanés también, perdón, libanés. También hay grupos dentro de esa oligarquía que son israelitas. O sea que al final el capital los une. Entonces, Berta fue hasta Europa a denunciar eso, a decirles que respetaran el convenio 169, que respetaran el derecho a la consulta de los pueblos originarios. Ellos tomaron el asunto y, en vez de hacer una evaluación, lo que hicieron fue continuar con la financiación de ese proyecto. A tal manera que ahora, bajo esas presiones internacionales, esas dos entidades bancarias y financieras han retirado los fondos. La violencia en Honduras continúa. O sea, con Berta, lo único que nos da, y ella sabía que su lucha ponía en riesgo su vida, pero eso lo que hacía era darle fortaleza a su lucha, darle esperanza al pueblo hondureño, en particular a las etnias lencas y las otras etnias. Hay un grupo, hay una carta que enviaron 200 organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos, que le enviaron a Obama a través de John Kerry, exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos la paralización de unos fondos que se llaman, son aproximadamente 25 mil millones de dólares, la congelación de esos fondos que los consideran de desarrollo, pero la verdad es que no son para más que todo para tener viva la corrupción política. Entonces, ahorita, como les repito, la violencia sigue. Después del entierro de Berta, Berta la mataron la madrugada del 3 de marzo. El sábado fue su entierro. En la tarde, una dirigente del COPIN con su hijo se trasladaban a su comunidad y fueron macheteados. El niño perdió el brazo,
y quedó impune la, o sea, se mantienen impunes los ese tipo de asesinatos. Hace 3 días fue asesinado otro dirigente de Copín en un desalojo en otra comunidad. Hoy hay una gran movilización en Honduras, pero desde ayer en todas las carreteras hay retenes militares, y en algunos los mismos militares extorsionan para que lleguen a Tegucigalpa, tienen que pagar tanto, y si no lo hacen le dicen peajes o impuestos, pero eso es de forma informal, ilegal, ilegítimo. O por ejemplo, lo denunció el que era compañero de Berta, el apellido Salvador Zúñiga, denunció que en el bus que él se trasladaba en la madrugada de hoy fue tiroteado, y más adelante lo retuvo en un retén militar, y los acusaron, están retenidos, los acusaron de crear una balacera. Y otros compañeros denunciaron que en el traslado los detuvieron y les dispararon a las llantas. O sea, y lo que hicieron los activistas fue bajarse del bus y continuar el camino arriba. Porque eso es lo que pasa, que allá han matado y van a matar más, porque esto no se detiene, pero las ideas no se mueven, crean fortaleza, como dije, crean esperanza, y eso es generacional. Ustedes van a ver una cantidad de jóvenes, pero no solo jóvenes, niños luchando, caminando al lado de sus padres, conscientes de que tienen que seguir luchando. No sé si tienen algo más. Muchas gracias. Bueno, después de estas palabras tan bonitas, porque realmente, tal vez para las personas que hemos vivido en Honduras, entendemos muchas cosas desde el corazón, que como las plantea este compañero, y con la que hemos tenido una gran alianza afectiva y profesional, académica con Honduras, uno entiende de qué estamos. Entonces, la idea es ese espacio, poder transmitir ese poquito, ¿verdad? Y yo creo que oírlo desde la voz de este compañero, pues, llega, ¿no? Voy a dar la palabra al profesor Roberto Herrera. Él nos va un poco a compartir desde una mirada personal, tal vez ético-política también, el tema de del homicidio, del asesinato de Ver. Tiene la palabra el profesor Roberto Ver. Aló, ¿se escucha bien, verdad? Sí, atrás. Bueno, como decía Melba, Honduras es un pueblo que encanta, ¿no? Es decir, yo viví 2007, 2008 allá, junto con Cristina Barbosa, que fue presidenta de la Federación de Estudiantes en el año 2009. Creo que fuimos el primer grupo de costarricenses que llegamos a Honduras una semana después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Es decir, que a mí me vincula de larga data, digamos, un afecto y una admiración y un respeto por el movimiento popular y por la lucha política en Honduras, por un proceso político que es digno de estudiar, digno de pensar, que, bueno, como estamos en la universidad también, Hay que decirlo, que siendo que es un país hermano, que nos une con tantos vínculos de todo tipo, se estudia muy poco la historia del país, la historia de sus luchas. Hoy, bueno, yo me siento muy orgulloso, está el auditorio lleno, estamos aquí comunicándonos en directo con
con compañeros de Radio Guarajambala, del Copín, ¿no? Mostrando que somos pueblos hermanos, que estamos vinculados, y que la conciencia colectiva, política y social del mundo ha estado conmocionada con el asesinato de Berta Cáceres, a quien además era una amiga. Una primera cosa que me parece importante, porque como la invitación viene por la carrera de trabajo social, no quería dejar de señalarlo. En los movimientos sociales hay una frase que se usa mucho, que dicen que solo la lucha cambia la vida. Es una frase que se usa mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si ustedes la sabían, Berta Cáceres tenía 45 años cuando murió una mujer muy joven, 45 años. Un día antes del cumpleaños. Hay todo un debate de cuántos años tenía Berta. Son 45 años. Un día antes de su cumpleaños. Dejó 4 hijos. Hoy el movimiento en Honduras y en el mundo que encabeza la petición de justicia, de castigo a los asesinos materiales y sobre todo a los asesinos intelectuales de Berta Cáceres, le encabezan sus hijos, sobre todo sus hijas, ¿verdad? Berta, Olivia y Laura, ¿verdad? Su hijo Salvador, pero son bastante más visibles las hijas. Haciendo el cálculo, yo quiere decir que, porque Berta, la segunda, tiene 25 años, la segunda, la que está en Nueva York, en este momento. Eso quiere decir que ella a los 22 años tenía 4 niños. 4 niños, a los 22 años. Quiere decir que la casaron, como casan a muchas mujeres en América Central, a los 18 años. Con suerte era mayor de edad. 18, 22 años, 4 hijos. Y además, esto, yo les invito a que escuchen, en YouTube hay muchos videos, muchas conferencias de ella. Es una mujer muy articulada, ¿no? Es decir, se nota que sabe lo que está diciendo. Berta Cáceres, de oficio, es, nadie lo dice nunca, todo el mundo piensa que estudió teología o ciencia política. De oficio es profesora de primaria. Es oficio. Que no es profesora licenciada con nosotros, es diplomada. Primaria, es decir, terminó con costos el secundario y 2 o 3 años de universidad, que es el diplomado en la pedagogía de Intibucá. ¿De dónde viene la fuerza, la inteligencia, la capacidad de articular ideas y de ganar simpatías y empatías en todas partes del mundo de esta mujer? Viene de la lucha, no viene de los estudios universitarios, no, viene de la lucha, del combate, de pensar su combate. La lucha cambia la vida. Lamentablemente, y ojalá que no sea así, y hay una expectativa para que no sea así, muchas miles de mujeres en las condiciones en las que vivió Berta Cáceres jamás serían recordadas. Jamás serían recordadas. Eso es triste. Y está mal. Berta recordaba y logró con la lucha cambiar el destino que tienen decenas de miles de mujeres en América Latina. Decenas de miles. Y yo creo que es una gran lección, esa primera lección, que la lucha cambia la vida. Y en algún sentido cambia tanto la vida que en un cierto sentido es un poco inmortal ella. Es decir, los que conocemos Honduras sabemos que Honduras es un país muy duro, se cuentan por centenas los asesinados. A mí me ha tocado llorar ya 3 compañeros en mi vida, a lo largo del tiempo. Y aún así, son muchos, el compañero dijo 109, ¿verdad? No, pero ahí vamos, ¿verdad? Y conforme uno se va más para atrás, ¿verdad? Es decir, ahí la contabilidad de muertos sigue. Pero 45 periodistas, sí, ¿verdad? Todo es una democracia reconocida por la OEA, por el Sistema de Naciones Unidas, donde reconocida por el gobierno de Costa Rica, que tiene a, para vergüenza de todo el mundo, Eugenio Trejos Benavides como embajador, fue candidato del Frente Amplio y rector. 22 años, 4 abogados.
Luego, iba a decir, esto es importante porque la conciencia mundial está conmovida con el asesinato de Berta Cáceres. Es decir, de todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en cada uno de los países de América Latina, ha habido protestas y organizaciones por eso. Yo creo que eso es importante para intentar determinar por qué es que conmocionó tanto la conciencia del mundo del asesinato de Berta Cáceres. Porque de verdad, hace rato tendría que estar conmocionado por lo que pasa en Honduras. Pero creo que también Berta tenía una serie de características especiales que yo voy a intentar explicar para que se entienda por qué me parece a mí que fue tan importante y es tan importante honrar su vida y lograr que haya justicia y reparación, no solo para ella, sino por los otros caídos en la lucha en el movimiento popular y para que haya seguridad para Gustavo Castro también, que como decía el compañero, es muy importante. El Estado hondureño lo ha tratado como si fuera el culpable, ¿verdad? En vez de ser una víctima. Eso, el compañero no lo dijo, pero Gustavo estaba en la casa de Berta cuando lo asesinaron y se salvó porque le metieron un tiro en la oreja. Y como le metieron un tiro en la oreja, sangró la oreja, le cayó en la cara la sangre y los sicarios pensaron que estaba muerto. ¿Verdad? Por eso, si no estaría muerto. Es una víctima, al igual que Berta Cáceres, del asesinato. Pero en todo caso, el Estado hondureño lo ha tratado, tiene prohibición de salida, aunque podría hacer todas las delegaciones, todas las diligencias legales desde México, porque hay cooperación legal entre México y Honduras, como dijo el compañero. En todo caso, el Estado lo tiene retenido y todo el movimiento social popular, di lo que tememos por su vida. Es decir, esa es otra dimensión de la vida hondureña, pero está retenido, en este momento está en la embajada, pero aún así corre peligro su vida y está resguardado por el Estado hondureño es... y además que bueno, eso está. Ahora sí, quería hablar sobre Copín, que era importante porque el otro concepto, también cuando estamos en la U, quería decirlo, hay gente que se muere y luego las universidades o las editoriales recopilan sus obras completas, ¿verdad? Así como, ¿no? La dificilísima Coche de Bella, la de Claudio Gutiérrez. Eso va a ser difícil que sea con Berta Cáceres, porque Berta es lo que Antonio Gramsci le decía, un intelectual orgánico, ¿verdad? Es difícil saber cuál era su obra escrita, ¿verdad? Es decir, era una mujer cuya inteligencia y sus escritos están centrados sobre todo en las declaraciones del Copín, en las manifestaciones del Copín, en el pensamiento político que desarrolló esa organización, ¿verdad? Muchas de las cosas que habrá escrito probablemente ni las firmó ella, ¿verdad? Entonces va a ser difícil recuperar su pensamiento político global, se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Pero eso es lo que quería señalar, digamos, es una inteligencia. Dicho rápidamente, Berta Cáceres es el Copín y Copín es Berta Cáceres. Digamos, su vida está vinculada a su organización, a la organización que pensó, que desarrolló, que no, que le dio vuelta. Su pensamiento es su primero. Entonces quería hablar un poco sobre la historia del Copín y cómo llegamos hasta la lucha esta en contra de Aguasarca, ¿verdad? Que es la familia y la gente vinculada a ella, una de las denuncias que hace con la fiscalía, como decía correctamente el compañero, todo da la impresión de que la fiscalía y el Estado hondureño está preparando una maniobra legal para presentar el crimen como si fuera un ajuste de cuentas o un crimen pasional, aunque la familia ha indicado claramente que las investigaciones tienen que ir dirigidas hacia los grandes grupos empresariales, sobre todo el grupo ESA, que es el desarrollador de la hidroeléctrica en Aguasarca, ¿verdad? O al grupo Ficosa, ¿verdad? El grupo Atala, son los grupos empresariales vinculados al desarrollo de ese proyecto, que son a ellos a los que hay que investigar y probablemente ahí está la clave de quién fue el asesino intelectual y de ahí el asesino material de Berta Cáceres. Eso no se ha cumplido, no está dentro de las cosas. Entonces, yo quería hablar del Copín. Que creo que es una cosa importante que hay que reconocerle a Berta Cáceres. Berta Cáceres era, en el año 93 es que se vuelve famoso el Copín en Honduras. Aquí se vuelve famoso hasta ahora, pero en Honduras ya era famoso. En el 93, lo que quiere decir que Berta tenía como 23 años, 24 años, ¿verdad? Cuando se vuelve subcoordinadora. Antes de hablar del Copín, quería decir una cosa que el compañero ya decía, pero creo que es muy importante señalarlo. Para que se ubiquen, Intibucá, Honduras es un país muy pobre, ¿no? Los índices de pobreza están como alrededor del
62% de los hogares están en pobreza, cerca del 41% están en pobreza extrema, y la pobreza, que es muy cruda en Honduras, está más concentrada en los territorios indígenas, como igual que en Costa Rica, que la pobreza es más dura en los territorios indígenas. Y donde vive Berta Cáceres, que es la Esperanza, en Tibucá, gracias, don Marvita, en la Esperanza, el dato que yo tengo es que, por ejemplo, en los niños la desnutrición promedio es de 25% en esos territorios, ¿verdad? No, 25% a nivel nacional en Honduras, 50% en la zona donde es Berta Cáceres, ¿verdad? Es decir, uno de cada dos niños tiene desnutrición en esa zona, para dar un dato. Es decir, es una pobreza que te quema los ojos, te quema los ojos. En Esperanza. Y de esa zona viene Berta Cáceres. Es decir, y esto creo que es importante, el COPIN se forja como una organización política y social que es una especie, es una organización de los pueblos lencas, pero en la Esperanza es una especie de frente único de todas las organizaciones populares en la Esperanza. Es decir, tiene una identidad fuerte lenca, ¿verdad? Pero es un punto de referencia de todo el movimiento popular. Es decir, cualquiera que quiera organizar una lucha en el occidente de Honduras tiene referente al COPIN, ¿verdad? Entonces un poco más que una organización puramente indígena, ¿verdad? Aunque evidentemente tiene una identidad indígena muy fuerte. Esa identidad indígena, además, creo que es importante señalarlo, inicia con un movimiento que se llama la Primera Peregrinación por la Vida, la Libertad y la Justicia en 1993, que es una lucha para lograr hacer que Honduras firme el 169 de la OIT, que permite la consulta libre e informada a los pueblos indígenas. Es una movilización multitudinaria, ¿verdad? Los que estaban ahí, que yo me contaban que eran entre 8.000 y 10.000 indígenas lencas en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. El COPIN nace un poco en la misma movida y en el mismo espíritu que el levantamiento zapatista del año 94. Hace parte como del mismo clima político y cultural. Es inclusive simultáneo en el tiempo, 13 años 94, muy simultáneo. Y es muy interesante porque los años 93 y los años 94 eran los años del plomo para la izquierda centroamericana. Es decir, todo estaba mal, todo estaba mal. Había sido derrotada la revolución sandinista, había sido derrotada la revolución salvadoreña, se contaban en centenares de miles los desplazados y los muertos en la guerra. Gente que hasta ayer había sido incondicional de la izquierda política se pasaba de lado, ¿verdad? Se transformaba en personal político de la burguesía. Y en medio de esa soledad, y en medio de esa desazón, y en medio de esa traición abierta de decenas de miles, bueno, incluso en Honduras el Partido Comunista se autodisuelve, se autodesaparece. Y en medio de esa desolación aparecen decenas de miles de indígenas hablando de justicia, de libertad, ¿no? De derechos, ¿no? Entonces es un referente muy importante en una época donde nadie creía en nada, donde todo el mundo creía que la línea era salvarse de lo que pudiera. Entonces eso es muy importante. La segunda cosa que me parece muy importante es señalar, asociada a la lucha y el pensamiento de ella, es, esto se sabe poco, pero en Honduras y en El Salvador el racismo, hay dos tipos de racismo, ¿verdad? Muy fuertes. Uno, el racismo que desapareció a las, que digamos que exterminó a los pueblos indígenas, eso es un tipo de racismo, obviamente. Y hay otro tipo de racismo que fue muy normal en Honduras y en El Salvador, que es usar el mestizaje o el argumento del mestizaje como un argumento para decir que no hay pueblos indígenas. ¿No? Es eso. La idea, ¿no? Somos pueblos mestizos y por lo tanto los indígenas no existen como identidad propia. Entonces El Salvador y Honduras eran un poco eso. La recuperación de la identidad lenca es una acción política del COPIN desde el año 94, ¿verdad? Berta cuenta mucho que, bueno, los lencas, por ejemplo, no perdieron su lenguaje. Es de los pueblos que, forzados por el mestizaje, perdieron el lenguaje. Se tienen registros arqueológicos, antropológicos, de que todavía en los años 70 había ancianos que hablaban lenca, ¿verdad? Pero eso se perdió. Digamos, los lencas hablan español, ¿verdad? Y entonces el COPIN ha hecho todo un movimiento muy importante, investigativo, antropológico, arqueológico, para recuperar las raíces lencas, ¿verdad?
sobre todo dos elementos que dice el compañero y dice Berta en el... Uno, la espiritualidad, es decir, esta idea de que los lencas son guardianes de los bosques y de los ríos, y sobre todo, y es una imagen que me parece hermosísima, que las niñas son las guardianas de los ríos. En la espiritualidad lenca, las mujeres, y sobre todo las mujeres pequeñas, son las encargadas de cuidar los ríos. Y las prácticas culturales, como las composturas a la tierra, ¿verdad? Que también las hacen los garífunas. Ahí Berta Cáceres contaba una anécdota, a mí me parecía graciosísima cuando la contaba, que es que cuando estaba en la lucha en contra de Edesa y de Sinohidro en el río Hualcarque, hicieron una compostura de una ceremonia indígena, ¿verdad? Y la policía hondureña las acusó de brujería. Esa fue una acusación formal de la fiscalía. Era un acto de brujería. Ella decía que era la única acusación que estaba dispuesta a aceptar, que la ciudad estaba hondureña. Claro, ustedes imagínense la policía hondureña, había una compostura a la tierra. Imaginan que eran brujas de verdad. Eso es gracioso, pero digamos, tiene una dimensión, quiere decir, un pueblo que hubiera desaparecido en el olvido, es decir, que el racismo constitutivo de América Latina lo hubiera hecho desaparecer, su lengua, sus tradiciones, ¿no? Su cultura, fue recuperado desde el año 93, sobre todo por el impulso que tuvo la construcción de esta organización, que es el COPIN. Uno de los elementos que Berta Cáceres siempre denunciaba era el papel criminal que tuvieron las élites de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana en la destrucción las iglesias, tanto la cúpula católica como evangélica, colaboraron con el golpe. Contribuyeron y colaboraron en la preparación del golpe, contribuyeron y colaboraron en la legitimación de los asesinatos producto del golpe de Estado y los que continuaron después del Maquillaje. Y entonces ella tenía tres dimensiones, ¿no? Berta responsabilizaba a la cúpula de la Iglesia Católica y Evangélica por la destrucción de la espiritualidad lenca, que tenía una gran responsabilidad en eso, por ser un bastión de los golpistas. Y por la dimensión de la opresión de la mujer. Como si no fuera poco, además de ser el distrito más pobre de Honduras, que es el país más pobre de Centroamérica, Intibucá es la zona donde más feminicidios hay en Honduras. ¿Verdad? Es la zona donde hay más feminicidios en Honduras. Y si es la zona donde hay más feminicidios en Honduras, probablemente es la zona donde hay más feminicidios en Centroamérica. Aún así, el liderazgo del COPIN es un liderazgo mayoritariamente de mujeres. Hay compañeros también, es una organización mixta. Pero el liderazgo de las mujeres lencas es muy importante, empezando por la misma Berta Cáceres y ahora por sus hijos. Dentro del desarrollo de la lucha del COPIN, y aquí tal vez voy cerrando para ir hablando de la situación propiamente, ¿qué fue lo que llevó al asesinato de Berta Cáceres desde el punto de vista social y político? 2009 hay un golpe de Estado en Honduras. Ese golpe de Estado es para radicalizar el proyecto de recolonización, el proyecto imperialista de colonización dentro de Honduras. Y entonces, solo doy algunos datos para que se entienda. Honduras es sobre todo un enclave, ¿verdad? Es decir, es un gran proyecto de enclaves. Mineros, madereros, petroleros, fruteros, militares, pero es un gran enclave, ¿verdad? Es un país que tiene cuatro bases militares. La principal base militar que tienen los Estados Unidos en América Latina está en Honduras, la de Palmerol, la de Sotocán, por donde sacan a Mel Zelaya y lo vienen a dejar aquí en los bolsillos. El COPIN es una gran campaña en contra de la militarización, El segundo encuentro hemisférico contra la militarización en América Latina fue hecho ahí en Esperanza, en Intibucá. Y el último proyecto colonial combinaba, como decía el compañero, por un lado un grupo de concesiones petroleras hacia la Mosquiti, ¿verdad? Hacia donde están los garífunas. Y oigan esto, porque cada vez que yo lo digo, la gente no me cree, pero es verdad. Hay una concesión de 300 represas. 300 represas
decir, es un proceso de privatización de todo el sistema de ríos de Honduras. Pero Honduras no es un país muy grande, es un país que tiene dos veces el tamaño de Costa Rica, ¿verdad? Un poquito más, 300 represas, ¿verdad? Represas sin consulta, ¿verdad? 300 represas a concesiones durante 30 o 50 años, ¿verdad? Y esas concesiones se pueden intercambiar, es decir, vos podés vender la concesión y además esa concesión para hacer represas hidroeléctricas, como la que quieren hacer en Hualcarque, se pueden transformar también en concesiones mineras. Y además, porque el Estado hondureño es súper cínico, es extraordinario, tiene una cosa que se llama licencias ambientales express, que eso lo hicieron también durante la dictadura de Micheletti. ¿Qué es una licencia ambiental express? Es una licencia ambiental para hacer una represa y usted tarda 24 horas en aprobarlo. 24 horas. Es parte de la institucionalidad hondureña. Es decir, es un Estado organizado en función del saqueo, del proyecto colonial. Todo el Estado hondureño está en función de eso. Eso explica por qué es tan cruda la lucha de clases. Además de eso, hay 950 sitios para investigación y exploración minera y entre 850 explotaciones mineras aprobadas o en camino de ser aprobadas. Eso es 30% del territorio hondureño entregado a las mineras, ¿verdad? 300 represas, casi todo el sistema hídrico de Honduras entregado a las empresas hidroeléctricas. Aquí hay una cosa tal vez para aclarar, a los chicos les cuesta entender eso porque para nosotros las hidroeléctricas son el ISO. Igual ha habido una gran oposición, por ejemplo en Dickies, ¿verdad? Contra la corrupción. Las empresas, porque hay una cosa como que la energía hidroeléctrica es limpia, es toda una cosa de capitalismo verde, ¿verdad? Que se supone que la energía hidroeléctrica es más limpia que el gas y eso. Eso es mentira. Parte de las denuncias de Berta Cáceres es que eso es mentira. Y además en Honduras, esto es importante, los mismos grupos que hacen energía quemando petróleo, las térmicas, ¿verdad?, vinculadas a Freddy Nasser, son los mismos dueños de EDESA, que son las que hacen hidroeléctricas, son los mismos dueños de las mineras que destruyen, son los mismos grupos empresariales, son los mismos que desarrollan la energía eólica, 7 grandes megaproyectos de energía eólica que están en Tegucigalpa, que también ha implicado desplazamiento de poblaciones, destrucción de comunidades, violaciones de mujeres y de niños, ¿verdad? Es decir, son la misma gente, o sea, no tiene que ver nada con la administración de los pueblos, son las 12, 14 familias ricas del país que controlan todo y el Estado no recibe nada, son todas privatizadas, ¿verdad? Sí, las concesiones son gratis, express y sin obligación de impuestos al Estado. Hay otra invención que es muy hondureño también, que es una cosa que le dicen la ciudad modelo, que eso también vino después del golpe. La ciudad modelo es una ciudad enclave, es una ciudad que tiene leyes propias, ejército propio, policía propia y tiene leyes migratorias propias. Es decir, cada ciudad puede entregarse de manera completa a el capital global, ¿verdad? Es la ciudad modelo. Y en concreto, y aquí ya quería ver entonces la lucha esta de Hualcarque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué hubo el ensañamiento que hubo contra Berta Cáceres y contra el Copín, que todavía sigue pagando con sangre esa lucha? Y esto yo creo que es importante. Hay 47 represas en territorio Lenca, ¿verdad? Sin consulta libre informada, no había ninguna consulta a los pueblos indígenas, que es una obligación por el 169 del OIT. Estuvieron asociados, esa concesión se la dan a ESA, que es parte del grupo ATAL. Ellos se asocian con otro grupo de consorcios transnacionales, en primer medida con Sinohidro, que no sé si retiene ese nombre, es una gran empresa china, ¿verdad? Que el ICE tiene intención de estar asociada con esa empresa, por cierto, para desarrollar proyectos. Y con Siemens, que es otra transnacional alemana, ¿verdad? Y intentan desarrollar ese proyecto en el río Hualcarque, que es un río que los lencas consideran un río sagrado. Dentro de las cosas, digamos, la gota que derramó el vaso fue una prohibición de usar el río para nadar de la empresa, ¿verdad? El río que es sagrado. Entonces el Copín desarrolla, esto también es importante porque
aquí se me va a salir como el lado más izquierdista. Una cosa importante, ahora quienes toda la vida adversaron a Berta Cáceres la quieren recordar como si fuera, no sé, una ecologista más, ¿verdad? Una ecologista más en el sentido de defensora del capitalismo verde, ¿no? En el sentido como de Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, en ese sentido. Y no, Berta Cáceres era, sí, una luchadora por los recursos naturales y el pueblo indígena, pero era una luchadora anticapitalista, antirracista, antipatriarcal. Era una de las pensadoras más radicales que tenía Honduras, ¿verdad? Y sus hijas dicen que así quieren que la recuerden, ¿verdad? Y yo lo que iba a decir es, ¿qué fue lo que hizo el Copín? ¿Cómo lo explicaba Berta Cáceres? Dice, en un ejercicio, eso, les estoy citando literal lo que ella dice, en un ejercicio de soberanía popular, nosotros decidimos hacer un proyecto de control total del territorio. ¿Dónde está el río Hualcarque? ¿Qué significa eso traducido? ¿Verdad? A eso. Que Deza y Sinohidro, por ejemplo, construían un puente. Al día siguiente el puente había desaparecido. Construyeron bodegas para guardar los materiales. Las bodegas desaparecieron. Trajeron de China, ¿cómo se dice? Turbinas de estas, ¿no? Para la represa, que son carísimas. Murieron abrazadas por el fuego. Eso quiere decir el control total del territorio, ¿verdad? Y en el último ejercicio, que fue lo que hizo que Sinohidro se retirara, la empresa china, ingresaron a la represa, toda la comunidad. Les gustó la muerte de dos personas, uno de ellos un adolescente de 15 años. Y después de ahí lo que narran los propios compañeros del Copín es que esos son los chinos, ¿verdad? Sinohidro es chino, chino de China. Lo que le dijeron es, usted se va, nadie le va a hacer nada. Nadie lo va a tocar. Pero se retiran ya con todo lo que tienen. No dejan ni un calzoncillo en el cruz. Y así se retiran. Ese mismo día. Con el niño convaleciendo. Dramático. Pero así lo cuenta ella. Ella lo contaba más simpático que yo. No sabe por qué. Es una lucha anticapitalista muy ruda. Muy ruda. Es decir, no es una cosa. Mainstream, ¿no? ¿No? Es un anticapitalismo muy notable, muy radical y que enfrenta a las empresas chinas, alemanas, a la policía, a los paramilitares, a los sicarios, a las bandas de matones que hay de montones en Honduras y, ¿verdad? A la fiscalía, ¿no? También, que no funciona en Honduras. Eso es lo que le cobran a ella. Y a partir de ahí se retira Sinohidro, se retira Siemens, ¿verdad? Pero la concesión queda. Entonces ese es el momento clave donde viene el asesinato. Y ya termino. Ya time out. Ya aquí la comandante ni siquiera termina. Solo para explicar, ese es el pico, digamos. Cuando Deza vuelve a intentar hacer la construcción y digamos, y vuelve a dar movilizaciones, ese es el momento donde viene el asesinato. Solo digo una cosa, dos cosas. Los que conocíamos un poco más a Berta Cáceres sabíamos que podía morir en cualquier momento. En el año 2010 se quedó en mi casa, me contaba muerta de risa, que en Honduras, en una manifestación agarraron a dos infiltrados, a dos miembros de la DGCI, de la Dirección de Inteligencia, les quitaron una lista. En la lista había 33 nombres, todos de dirigentes sociales. Dentro de esos nombres estaba el de Berta Cáceres. Me lo contaba muerto de risa. A mí se me paraba el pelo, obviamente. Todos los dirigentes famosos que tiene el Movimiento Popular de Honduras, están los H. Reyes, Len Funes, Berta Cáceres, todos los dirigentes. Era la lista que los escuadrones de la muerte iban a usar. Pasó 6 años con la vida ofrecida, ¿verdad? Y aún así es una gran vida, es decir, a mí me cuesta, yo sé que a todo el mundo le parece muy duro y muy ruda la historia, yo concluyo con esta. Todas las descripciones, yo invito a que lean una publicación que hizo la revista Pilcu, recién sobre la vida de ella. Todas las personas que recuerdan a Berta la recuerdan con una palabra, ternura. Esa es la palabra con la que todo el mundo lo recuerda. Sus hijas, quienes lo conocieron, quienes lucharon junto a ella. La palabra que mejor describe a Berta Cáceres es la ternura. No el dolor, no la angustia, no la muerte. No son esas las palabras. La palabra con la que todo el mundo lo recuerda es la ternura. Esa es la palabra. Porque hay que tener una gran ternura para enfrentar una lucha tan dura como la que enfrenta el pueblo hondureño.
Y yo creo que nosotros, como pueblo hermano, tenemos una obligación de solidaridad y de lucha con ellos. Y no digo más ya aquí para más bien abrir el micrófono. Muchas gracias.